Where am I? Stay asleep. Who's there? You should remain asleep. Here, between light and dark. Between what? The king! Where's the king? Together we close the door to darkness. After that? You came drifting here by yourself. You did not have the strength to overcome the darkness. Or maybe you were close to it. As if I'm some kind of demon. Turn from the light. Shut your eyes. Here, blanketed by the darkness, sleep is safety. Sleep is eternal. But... Oh, what's this? It is a door to the truth. Take it and your sleep ends as you take the first step toward the truth. But know this. The truth will bring you pain. Will you still go? There is no return to the security of sleep. This seemed like a boring place to take a nap anyway. That was very well said, Riku. A door to the truth, huh? Bastión Hueco. Pues muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde el Castillo del Olvido. Otro bueno, técnicamente no es otro capítulo, sino una nueva serie del canal Kingdom Hearts. Chain of Memories Reverse. Bueno, al revés, espera, tanto de nada como siempre. Es como siempre, esto no cambia nunca. Voy a ajustes. Y ya está. Ahora sí, o sea, si giras a la derecha la cámara, gira a la derecha. Y si gira a la izquierda, igual, gira a la izquierda. Perfecto. Vamos a hablar. Empezamos en Bastión Hueco. Me acuerdo que el estilo de juego de Riku era bastante diferente al de Sora. O sea, no tenía snipers mágicos, ni pociones, ni nada por el estilo. Creo recordar. No necesitabas recargar 3 veces para tu corazón. O sea, no tenías que pararte ahí y recargar una vez, 2 veces o 3 veces para recargar tu baraja. No sé. Ahora nos ponen el tutorial seguramente, así que... Es Bastión Hueco. Lo que ves no es real. Es el mundo de tu memoria. ¿Mi memoria? Los recuerdos de cuando estuviste en el Castillo de Maléfica se transformaron en un naipe que dio pie a este mundo. Ya habías visto antes todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que aquí descubriré algo? ¿Que me encontraré a alguien? Quizás encuentres a esas personas en tus recuerdos. Puede que sí. ¿Qué quieres decir? Te he hecho una pregunta. Se pone aquí... Calmadísimo, Riku, Está bien. Pero más vale que seas tú a quien vea la próxima vez. Voz. El esquizofrénico perdido, oiga. Ya escucha voces en su cabeza, así que no... Llave Pristina. ¿Y bien?
Hollow Bastion. Vale. Vamos a enfrentar a Fuego sin Corazón, a ver qué tal funciona. Coño, me vacila. Ahora. Acostado, eh. Ojo, es más impulsivo que Sora, las cosas como son. ¿Veis? Por ejemplo, a ver, yo tengo un sniper limitado. Pero ahora hago así y ya está todo recargado. Si lo pienso, es bastante más rápido que Sora. Es bastante, ya subió nivel. Bueno, nivel, a ver. Soy nivel 1, o sea, sí. No sé de qué me asusto. Uy, me carga. ¿Puedo hacer combo? Sí, pero vamos, como que no. Yo creía que tenía el tutorial. Oh, oh. Ah, aturdidor. Sube vitalidad, sube el ataque o sube la oscuridad. Sube ataque. Ah, arriba. Si es que hasta el salto más elevado y yo de nivel 1. O sea, el policía sí es de nivel. Ya tiene que ser de nivel 1. Pero bueno. Otro nivel. Claro, es que ten en cuenta que, aparte que es a nivel de nivel bajito, me están dando mucha experiencia, en teoría, porque como Bastión hueco se supone que los enemigos tienen que ser potentes. Vamos, es una gozada, en dos combates subir dos niveles diferentes, así que, a mí plin, a mí me da igual. Subir a ten. Ah, solo puedo subir una vez de ataque, mira. Esto me mola porque así no tengo que elegir entre qué subir. No. Vamos a ver. Me piden una de nivel 1. Vamos a la naturalidad. Venga. El punto de guardado me lo ahorro por si acaso más adelante, en otros episodios incluso, se me ocurre la genial idea de guardar en un punto inadecuado. A ver, por aquí. Nada. Arriba. Si es que el salto que pega el hijo puta. Y no es nivel. No es. Vamos. Quiero recordar. Ah, Riku no puede crear naipes. La baraja de Riku cambia a medida que avanza por el castillo. ¡Hala! ¡Qué bueno! Bueno. Qué bueno, vamos a dejarlo. No tiene salto de altura, no sé. Puntos oscuros, 8. Me pregunto para qué sirve la oscuridad. Mejor no, espérate, por aquí no es. Según esto es por aquí. Nivel 6. Oscuridad tenue. No. La puñetera manía de atacar a donde no te deja atacar, macho. Y ya está. Multiverso ya. Bueno. Encima se anula. Se anula cualquier carta. A ver qué me da. Qué me intentan colar por aquí. Necesito una carta roja que no tengo. ¿En qué momento uso oscuridad tenue, la verdad? Ya está. Me gusta más este los movimientos de este personaje. No sé por qué me gustan más. Viene. Como por lo que veo, no pierdo ningún naipe. A ver. Pues vale. Bien, carta roja, perfecto. Ya puedo subir vitalidad. Porque ataque no me deja. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Necesito una. Así y una llave piscina. ¿Me volverá a hablar la voz de mi cabeza o mejor no?
Es como dijo él. Todo es tal como recuerdo, como lo recuerdo. Incluso esta habitación. Debe ser estupendo volver a tu antiguo cuarto. Piensa en todos los recuerdos. ¿Otra vez tú? Lo siento, pero paso de estos recuerdos. Es el cuarto que me dio Maléfica. Así es. Y viviste aquí, tentado por la oscuridad que te ofrecía. Renunciaste a tu hogar, a tus amigos, a todo. Por lo menos te dieron un buen cuarto. ¡Qué cachondo es la voz! ¡Calla! Llave guía. A ver. Tenemos que ver el mapa mundi. Abrimos. Ahora tenemos que ir. Vale. Esperemos que por aquí valga. Una llave igual a cero. Multiverso, vamos a ver qué me genera. Potín fácil, por favor. Potín fácil, potín fácil, potín fácil. Ya que estamos por pedir que no quede. Potín fácil, venga. Aula marcial, bueno. Necesito más snipers, así que a combatir. A ver quién es el guapo que me contraataca ahora, ¿sabes? Nivel 9. ¿Ves? No me mola como gira Riku, ¿eh? Porque es muy predecible. Aparte, me atrevería a decir que gira más lento que Sora. Salita negra, bueno. Digo, me atrevería a decir... Es que no sé, tiene algo raro cuando hace eso. ¡Ataque! Ahí, muerto. Y tú, también. En su caso subir de nivel tampoco. Me cargo. Ah, pues sí, pierdo con cada manita. Incomodín azaroso ya. Bueno, ya tengo cualquier clave. A ver por aquí. Dale, hop. Conseguí, conseguí dos. Esto de que respawnen en el suelo no me mola nada, ¿eh? Recandullón. Ahí. Ya te ahí te quería ver. Venga, recarga, que eso me queda para subir de nivel otra vez. Ya está. Pues la verdad podría tener algún truco, macho. Ya que ha estado con el poder de la oscuridad. Ya está. Me dan salita negra otra vez. Bueno, pues subo el ataque. Más naipes. Palmen. Palmenta. A ver. Quieto. Quieto. Nivel 1. Nivel 1, a ver. Pues esta, salita negra. A ver, dime por favor. Que... A lo que me voy a... O sea, lo que voy a abrir ahora es la llave guía. Vale. Ahora necesito que me deis una carta verde. Esto técnicamente no se puede transformar. No has pedido naipe, no vale. Este como se recupera. Una vez que no puedes controlar esto, ¿cómo mierda recuperas tú la salud? Roja no. Bueno, me sirve a saber al azar. Voy a intentarlo otra vez y si me sale otra carta que no sea verde, utilizo la carta del azar y ya está. Bueno, qué coño, voy a utilizar ya. Si me sirve para abrir por si acaso. Aquí. Nivel 3. Tenía que ser nivel 3, ¿no? Pedazo de... A ver qué hay aquí por atrás. Por aquí atrás, por favor, que sea una nivel 2. ¡Iros a la mierda!
Pero así, ¿eh? A ver. Otro combate. Tac, tac. Me cago en vuestra seta, vuestra invulnerabilidad selectiva y todo lo que os han dado, Encima da una mierda de experiencia, dan uno. Encima de que son muy jodidas de asesinar por el tema de la pared de roca que se montan. Solo dan un puto punto de experiencia. Ya está. Que no. Bueno, a ver. Por favor, nivel 4. A mí me están vacilando y no saben de qué manera hacerlo, A ver. ¿Y por aquí qué me pedías? Nivel 3. ¿Qué puta manía con el nivel 3? Voy a irme a otra sección a ver si así me dan otra cosa. A ver. Que conste que quería atacar solo al fogón ese, Que conste. Para que aquí por lo menos subes más de experiencia, no sé, si te dan 3 o 4, como mucho. O incluso 5 a veces. Ya está. Y ya, a ver. Por favor, dadme una carta decente. No, roja, no, tío. Necesito una carta verde. A ver, ¿cuánto me pides por aquí? Nivel 1, vale. Cuanto más poco las setas rojas. Podéis usar la carta de nivel. Ay, qué gilipollas que soy. Pero así de claro, Me persigue un escudo. No te pille, has pillado también. Ya está. Like it. O sea, al final, cada vez que ataca podrías decir te gusta. En plan de te gusto, te gusta. Toma, ya está. Toma esta. La verdad que es una gozada la recarga, En verdad es como. Y si te quedas sin naipes, como recuperas. Los naipes porque aquí cuando en esa consola teníamos a Rick, a Goofy. Pero con Rico estamos solos. No se supone que está la sala del azar, coño, dame una ruleta, coño. No, si oscuridad no tendré, macho. No me jodas. O sea, por oscuridad. Será por puñetera oscuridad. Bien, no sube nivel. Si se aguanta todo perfecto, recupero bastante vida. Entre los golpes y yo demás voy avanzado. ¿Dónde ibas? Bien, ruleta, vale. Ahora tengo que parar en verde. Ah, ya está. A ver. Una verde. Bien. Aturdidor. Chachi. Antes me consola me sobraban los. Me sobraban las cartas. En plan, bah. Tengo que quitarme de encima un montón de cartas porque me sobran. Ya no tengo cojones. Ahora tengo que utilizar la llave guía. Bien, pues en el primer episodio he subido bastante niveles, Yo ahí lo dejo. Con 6 niveles. Soy gilipollas, no me acordaba de que la sala de donde he huido es la que estaba antes. O sea, la que tiene la llave guía. Bueno, la que lleva tiene la puerta con la llave guía. No, atrás. No, ahí. Vamos a hablar. Hablar no. Soy gilipollas. Qué gilipollas que soy. Podría usar la comodidad azaroso. Azaroso, perdón. Y me quitaba de gilipolleces. No, me he puesto a buscar como un gilip.
¿Qué es? Aquí tampoco hay nadie. En este castillo solo me he encontrado con los sin corazón. ¡Voz! Sé que me observas, así que explícame una cosa. ¿Dónde están las personas de mis recuerdos? ¿Estás seguro de que quieres verlos? ¡Claro que sí! Tú renunciaste a ellos. ¿Qué? Pasaste por la puerta de la oscuridad para llegar al mundo exterior. Dejaste a tu familia, a tus amigos, tu hogar, todo, y solo por alcanzar la oscuridad. También renuncia a ella. ¿Y qué has ganado a cambio? Primero tu hogar, luego la oscuridad. Tu corazón solo sabe tirar cosas fuera. Está vacío, como este cuarto. Como tus recuerdos. Pero eso, no hay nadie en el castillo contigo. Por eso no hay nadie en el castillo contigo. Tu corazón está vacío, a excepción de la oscuridad que no has sabido, expulsar. Eres un mentiroso. Yo rechacé la oscuridad. Ja, ja, ja. ¿De verdad lo hiciste? Qué maja es la voz, ¿eh? Que es un cacho de pan. Le dabas así con toda la culata, así. Bueno, otro combate, venga. Yo me lo voy a pasar de esta fuera de grabación mientras va a subir de nivel, ¿eh? Porque si ya me gustaban los combates con Sora. Nada, estoy con este. Quieto. Te pillé. Ahora me das una carta verde. Es que es el colmo de la risa, ¿no? Bueno, a ver. ¿Ahora dónde tenemos que ir? Mapa Mundi. Ah, bueno, está cerquita. Solo tengo que cruzar esta puerta. No, 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 me ha dejado confuso. Estoy tan confuso que me hiera a mí mismo. Tenía que ir a por mí, ¿no? Toma el control que tengo a pesar de estar confuso, ¿eh? Me río yo de los Pokémon. Ruleta. A ver si hay alguna carta que me interese en especial. Algún IP mapa, mejor dicho. Ya está. A ver, oscuridad, multiverso, punto de encuentro. Pues voy a coger una verde, ¿eh? Punto de encuentro. No era la que quería coger, porque a ver, estoy solo, no tengo aliados, no me van a respawnear más. Que no me tiras a mi mierda, hombre. A ver, la puerta, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la...? Ahí está la puerta. Que me dejéis en paz. A ver, sala 3. La sala, entro lo negro. Madre mía. Y tan negro. A ver, la sala de la verdad. ¿No? Sí. Carta superior a 6. Esta, que no la voy a usar. Y... llave la verde. Sabía que volverías, Riku. Maléfica, ¿estás viva? Que son tus recuerdos, chaval, que te lo ha dicho y tú sí, y nada. No has prestado mucha atención, solo soy una imagen de tu memoria. Tú tenías que ser, de todos los que podía encontrarme. ¿Quién si no? Tu corazón está sumido en la oscuridad. Solo puedes ver a personas como yo, aquellas que moran en la oscuridad. No. Agradece que alguien te haga compañía, tu corazón está vacío. Si no fuera por la oscuridad que te corroe por dentro, estarías completamente solo. No quiero seguir escuchándote. Vamos.
Una vez me suplicaste que saciara tu sed de oscuridad. ¿Tú me quieres aquí? ¿Quién sino yo puedo ayudarte? Puedo darte la oscuridad que anhelas. Hubo una época en que sí, quise tenerte cerca. Entregué mi corazón a la oscuridad. Pero ya no. Tu oscuridad y tú no tenéis nada que ofrecer. Lo único que hice fue perderme, vaciarme. Pero todo eso acabó. Si solo puedo ver a personas como tú en la oscuridad, os venceré uno por uno. Pues aplícate el cuento. Porque al igual que yo, perteneces a la oscuridad. Por mí perfecto. Entré en la oscuridad porque mi corazón era débil. Odio esa debilidad. Es como si yo fuera mi propio enemigo. Y ver que personas como tú abrazan a la oscuridad solo empeora las cosas. Basta de charla maléfica. Con que odias la oscuridad tanto como para combatirla. ¿Qué angustia debes sentir? Deja que acabe con tu dolor, Riku. Ponle fin. Con el gran poder de la oscuridad. No te transformes en dragón, coño, no. O sea, ponte tranquila como yo. O sea, tú a tú golpeándome lanzas cosas nazi, yo qué sé, pero no, dragón no. Ahora no. Que tú por lo menos tu punto de ataque es bastante alto. Nada, ya está. Recarga. O sea, Sniper Zero todavía me sigue ayudando. ¡Hala, qué bueno! No sé si llega a verlo a la consola. Parece sacado un bug, las cosas como son. ¡Joder, se me acaba el efecto! No me vas a tirar mierda. Pues bueno, no ha sido tan difícil como pensaba. Ya está. ¡Que te pares! ¡Coña! Ya está. Mata dragones. ¿Y subo a nivel? Dame la carta de Maléfica. Ah, eso pensaba yo. Has obtenido dragón. Pero si no puedo modificar la baraja. Solo puedo subir vitalidad otra vez. Así que... Esto es para las personas que no piensan así directamente. Yo quiero subir esto, pues ya está. A ver. Ver baraja. Disminuye el daño recibido por ataques físicos. Sacrifica la velocidad de recarga por la potencia de tus ataques. Pues vale. ¿Y ahora qué? Como normalmente me transportan al reposo del triunfador, pero ahora no ha sido el caso. A ver, ¿es por aquí? Reposo del triunfador. Pues en fin, lo vamos dejando aquí. Tras vencer a Maléfica, tiene huevos que primero la primera persona con la que me encuentro sea mi enemiga. Pero bueno, un jefe final. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Like favorito, si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.